¿Qué tal, amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? El tiempo bastante estable en prácticamente todo el país, excepto allá en la península de Yucatán, donde todavía se registran unos nublados, algo de lluvia, pero nada de mucha importancia. Y la masa de aire que ya está ganando algo en humedad, y a partir de hoy veremos, sobre todo en la tarde, el aumento de la nubosidad e incluso algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas aisladas en zonas del centro y el sur de nuestro estado. Pero veamos la imagen del satélite de la mañana de hoy. Aquí podemos apreciar muy poca nubosidad en todo el territorio nacional, excepto allá en la península de Yucatán, que, como les comentaba, aquí tenemos algo de nublado todavía y se están produciendo algunas lluvias, pero no son realmente lluvias muy potentes. Eso empezará a aumentar en la tarde y, por lo tanto, en la tarde sí aumentará algo la precipitación en esta zona del territorio nacional. Veamos a continuación qué tendremos para el día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara. 33, 34 grados por la tarde, 18 en el amanecer de mañana. Habrá alguna combinación de nubes y sol, sobre todo en horas de la tarde. En lo que respecta a Lagos de Moreno, 34, 35 grados en la tarde del día de hoy, 16 en el amanecer. También tendrán combinación de nubes y sol, sobre todo un aumento de la nubosidad para la tarde. Lo mismo sucederá allá en Colotlán con 35, 36 grados, 16 en el amanecer. Y en Ciudad Guzmán igualmente, 35 grados por la tarde, 16 en el amanecer. Y no se escapa la posibilidad de algún chubasco, alguna tormenta eléctrica en horas de la tarde. En lo que respecta a la costa, allá en Puerto Vallarta, el día bastante soleado, 31 grados, 25 mañana temprano. Y en Los Ángeles, tendremos combinación de nubes y sol, no se esperan lluvias en Los Ángeles, 73 grados Fahrenheit por la tarde, 56 en el amanecer. Para el día de mañana, allá aquí en la zona metropolitana, se va a mantener el tiempo los próximos tres días, el día de mañana, con combinación de nubes y sol, con posibilidades de algunos chubascos en horas de la tarde, 34, 33 grados, 18, 19 grados, puede llegar el sábado incluso hasta los 35 grados. Y en Los Ángeles, mañana habrá algo de calor, la temperatura llegará a los 81 grados, 62 en el amanecer, el día estará bastante soleado, pero comenzará a disminuir la temperatura para el fin de semana, 76 el viernes, 70 el sábado, y se va a mantener entre 60 y 58 grados en horas del amanecer. Ese es el tiempo. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.